Bienvenidos amigos a un nuevo video aquí en el canal Choteando 503. Has llegado a tu destino. Miren, ahorita vamos llegando a un lugar genial, bonito, nuevo. Y se los quería mostrar. Y es que estamos en Plaza El Bosque aquí en Aguachapán. Y ahorita vamos a entrar. Así que de una vez los estoy saludando desde el inicio. Miren, se ve bonito así a simple vista. Bueno, lo que he logrado ver ahorita. El parqueo es un parqueo amplio. Has llegado a tu destino. Vale, aquí ya nos avisó Waze que ya llegamos. Y eso es lo que vamos a tener ahora en el canal. Así que quédense a ver todo el video. Iniciamos. Y aquí estamos ya en Plaza El Bosque. Estamos en Aguachapán. Y la verdad que no ha sido muy largo el viaje. Nos tardamos más o menos una hora y media desde San Salvador. Y ahorita sí vamos a disfrutar. Y miren, lo bonito es que está justo a la orilla de la calle. O sea, ustedes a mano izquierda si vienen desde San Salvador, está a mano izquierda. Y está bien fácil de encontrar. Desde lejos se mira. Bien, ahorita vamos a hacer un recorrido. Y les cuento que aquí en Plaza El Bosque, como ustedes pueden ver por su nombre, que hay muchos, muchos árboles. Y está alrededor muchos comercios, son locales de comida. Unos son comida rápida, hamburguesas, pizzas, frozen, típicos salvadoreños. Y está el ambiente muy fresco. También estamos viendo que hay muchos locales que aún no han abierto. Yo creo que porque es temprano, nosotros hemos venido a la hora del almuerzo. Y hay otros comercios como que los están construyendo. Y quiero asomarme aquí porque no sé qué es. Y se ve bonito. Es que aquí están los carritos. Ah, esa es el área de los carros. No, creo que es el área de los niños. Ah, no, allá es la de los carros, mira. Ay, vamos a ver. ¿Quién se atreve a subirse al toro mecánico? Todos vamos a hacer retos. Espero que ese toro mecánico lo tiren a llave. Porque si no. Ajá. Porque si. De un solo. Ya vamos a ver cómo funciona. Esta cosa la pones aquí alrededor. Ah, para la caída, ajá. Ahí va. Quita, ya veo. Mira, aquí venden sorbete artesanal, mangonía y todo. ¿Y allá qué venderán? Ahí como que es comida mexicana. Ustedes eligen lo que quieran comer. Miren, seguimos aquí en la Plaza del Bosque y desde aquí en la altura se puede observar este paisaje maravilloso. Está muy bonito. Nosotros hemos venido antes del mediodía, son como las 11 de la mañana y este es el ambiente. Normalmente los comercios nos están diciendo que abren a las 12 del mediodía para la hora de los almuerzos en la mayoría de lugares. Así que si ustedes vienen un fin de semana, ya saben que de las 12 en adelante empiezan a servir los almuerzos, aunque también hay otras cosas. Hay frozen, hay sorbetes, así que hay de todo. Así que vénganse a disfrutar de este hermoso lugar.
aquí hay paseos a caballo y también en cuadrimoto. Ahorita vamos a dar una vuelta para buscarlos y vamos a ver el precio. Así que ya les voy a contar, a ver si me logro subir una cuadrimoto. Miren, aquí están el caballo y allá están las cuatrimotos, pero nos venimos mal porque aquí no hay paso. Vamos a ir a dar la vuelta a ver si ya está habilitado. ¡El toro! Lo están probando ahorita. Vaya, vamos a ir a subirnos a las cuatrimotos. Vaya, nos costó $1 solo entrar, solo pasar. Solo pasar $1. $1 solo pasar y aparte... $3 y la cuadrimoto costó $5. $5, vamos a ver. ¿Quieres subir la cuadrimoto primero o no sube el caballo primero? No sé, pero el caballo viene para acá. Si querés, subite al caballo primero. ¿Para allá? Porque el caballo viene para acá. Porque para ya está el caballo. Ahí está la bajada. ¿Te vas a subir al caballo? Yo te quiero subir. Vale, entonces que se suba al caballo. El caballo. Y después a la cuadrimoto. Dame la mochila y la cosa. Allá están los chicos en las cuatrimotos, miren. Vaya, ahorita va. Cuidado, atrás no te Francisco, pares. Atrás no. Vaya, ya va el vaquero Fran. Tomarle fotos. Ah, mira. No te vayas a parar atrás, mi amor, del caballo. Rápido se subió, mira. No, es que son final de este video. Espero que les haya gustado todo lo que vimos aquí en Plaza El Bosque. Estuvo muy bonito, muy entretenido. Esperamos que se suscriban al canal y sigan viendo todos nuestros videos para seguirles mostrando más lugares bonitos de nuestro país, El Salvador. Así que nos vemos en un próximo video. Se me cuidan, se suscriben al canal y lo pueden compartir en sus redes sociales. ¡Hasta la próxima!